El susto de su vida se lo llevó la señora Araceli Arriaga, habitante de la colonia Las Torres, ubicada cerca del Mundo Nuevo. Cuando por poco le cae el techo de su vivienda encima, fue su esposo quien evitó que fueran aplastados por las láminas y barrotes de esta casa, marcada con el número 4 de la calle Halcón. Por fortuna, solo fue el susto. Sin embargo, ahora piden la ayuda de la población y de las autoridades para reconstruir su vivienda. Tronaron las paredes de aquí de atrás. Y ya de cuenta que mi esposo empezó a clavar los tiplades porque se empezaron a esclavar. Pero se empezó a quebrar el huilote largo de arriba. Y ya de cuenta que se le... ese. Y empezó a tronar y mi esposo ya lo que hizo fue esclavarlo mejor. Porque dijo se va a caer para de qué lado el vecino. Y luego empezó a tronar de este lado. Y pues también empezó a clavarlo, pero aquí sí empezó, sí clavó poquito, mire. Entonces prácticamente se les vino el techo encima. Sí, casi, por poco. Así como andan pidiendo voto, ¿verdad? Queremos también que nos ayuden. Porque de hecho yo siempre he andado con los partidos ahí y ahora que pido ayuda no me quieren dar.